Purifícame, Señor, con tu gracia. Purifícame, Señor, con la lluvia de tu gracia. Purifícame. Gracias a todos que trajeron calcetines gordos y guantes para nuestra colecta del árbol de Jesse hoy. El próximo domingo colectaremos alimentos no perecederos. Ok, el equipo de ecología ofrecerá la oportunidad para que todos reciclen nuevamente sus viejas luces navideñas este año. Los contenedores de recolección están en el espacio de reunión hoy y estarán de nuevo en el año nuevo. Es por acá, en esta parte del espacio de reunión. La novena a Nuestra Señora continúa esta semana. Hoy se rezará el rosario después de la misa. Le invitamos a todos a participar. Ven el horario en las puertas de la iglesia para la hora de cada día. Les recuerdo que los ministros de hospitalidad ya no rociarán las manos de cada uno. Las botellas de desinfectante están disponibles en los pasillos para aquel que desea rociar sus propias manos antes de la comunión. En caso de emergencia, hay salidos aquí, como aeropuerto. Okay. El día precepto de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María es esta semana. La misa de vigilia es a las 6 en la tarde, en martes, y es en bilingüe. Y también tenemos misa el miércoles 8 de diciembre a las 8 en inglés. Okay. El próximo domingo celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Este es 12 de diciembre. Todos están invitados a participar en nuestra celebración anual. El calendario de eventos en el boletín tiene las horas incorrectas. Por favor, tengan en cuenta que la obra comenzará a las 2:30, los matachines a las 1:15 y la misa a las 1:30. Ok, nuestra próxima clínica de vacunación COVID será el jueves 9 de diciembre de 2 a 5. Todas las personas de 5 años o más ahora son elegibles para recibir una vacuna.
Únase a nosotros para decorar la iglesia para Navidad el martes 21 de diciembre a las 7:30 en la tarde. Se necesitan muchas manos. Regístrese en la hoja en el espacio de reunión. Come in. Ok, ¿quién está cumpliendo? ¿Quién cumple en esta semana? Hay cumpleaños. Por acá. ¿Tu hijo? ¿Cuál día? Próximo jueves. ¿Cuántos años va a tener? Felicidades. ¿Hay más? ¿Es todo? ¿Por acá? ¿Tu mamá? Ok, ¿cuál fecha? Ok, felicidades. ¿Y ella también? ¿Cuál día? Ok, ¿cuántos años? 14, 8, 8, felicidades. Ok, aniversarios. Oh no, una más. Ayer, I can't hear you. Martes, felicidades. Two. Martes, ¿o cuál? Martes. Ok, felicidades. Ok. ¿No hay aniversarios? Ok, los Chiefs juegan esta noche a las 7:20. So, buena suerte, Chiefs. Canto de entrada número 271, 271. Were you saying? Ven con nosotros, Emmanuel, en las tinieblas brille tu luz, sálvanos, somos débiles. Luces para el cumpleaños de Gabriel. Felicidades. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, en el Evangelio de hoy, Juan clama: preparen el camino del Señor para los momentos en que nuestras vidas no han proclamado la venida de Dios.
pedimos perdón y paz. Señor Jesús, nos llamas a seguir. Palabras de paz. Que te acerques a nosotros, Cristo, ten piedad. Que te acerques a nosotros, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, eres luz y en ti no hay tinieblas. Esperamos tu regreso, Señor, ten piedad. Esperamos tu regreso, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo, antes bien que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. El que vive y reina contigo, la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Baruch. Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura. Levanta los ojos y contempla a tus hijos reunidos de oriente y de occidente a la voz del Espíritu. Gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria, como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Thank you.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios, y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la causa del Evangelio, desde el primer día y hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes, con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y está en mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más, y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios.
preparar el camino del Señor, allanar sus senderos. Todos verán la salvación de Dios. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En el año décimo quinto del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconitide y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, la tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra de Dios, del Señor. Palabra del Señor. Bueno, hoy celebramos el segundo domingo de Adviento. Y entonces estamos esperando cuando Jesucristo va a regresar. Entonces Juan el Bautista está predicando en el desierto para preparen para el recibir el perdón de los pecados, para recibir un bautismo nuevo. Entonces él dijo sobre la escritura de Isaías, de la primera lectura. En la primera lectura, en el profeta de Baruch, la gente de Jerusalén está viviendo en exilio en Babilonia. Entonces, Baruch está dando a la gente la esperanza, porque ellos están sufriendo. Entonces, durante los tiempos de tristeza, necesitamos la esperanza. Si no hay esperanza, la tristeza es más difícil, como una depresión, ¿verdad? So, necesitamos mirar dentro de nosotros, en nuestros corazones, para entender que hay tristezas en esta vida. Lo más que crecemos, lo más tristezas vamos a tener. Entonces necesitamos al Espíritu Santo más y más cuando crecimos, ¿verdad? Entonces para mantener la esperanza. Entonces hay muchas cosas pequeñas y grandes para llorar. Hay, por ejemplo, yo recuerdo hace 2 años, los Chiefs
estaban jugando los Patriots. El equipo que va a ganar va al Super Bowl. ¿Recuerden? Hace 2 años. Y yo estaba en el estadio. Hace mucho, mucho calor, fría. 0 grados. Y entonces yo estaba mirando el juego y los Chiefs estaban ganando y Tom Brady tiró el pase, pero los Chiefs recibirlo, ¿verdad? Entonces pensamos que los Chiefs ganó. Los Chiefs ganaron. Vamos al Super Bowl. Pero hubo un hombre que cometió un error. Entonces una bandera del referee. El pelota regresó a New England. New England ganó. Entonces estaba una tristeza pequeña. No es grande, pequeña. Pero necesitamos llorar por las tristezas pequeñas también. Porque si no pueden encontrar la paz de tristezas pequeñas, es más difícil para encontrar la paz en las tristezas más grandes, como una muerte, ¿verdad? Como una separación, como una divorcia, como una enfermedad. Entonces es importante para entender y encontrar el Espíritu Santo en las tristezas pequeñas. Porque cuando estamos sufriendo, el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a tener la esperanza. Estamos aquí para entender a amar nuestro Dios, para ayudar nuestros vecinos cuando ellos sufren, y para también para aceptar la ayuda de personas cuando estamos sufriendo, porque estamos una comunidad. La comunidad de hispanas entienden, yo creo, un poco mejor en unas situaciones, pero otros no. Todos necesitamos encontrar para ser mejor, para ayudar unos a otros. Y entonces, esta semana, piensen en su vida, ¿qué es mis tristezas? Mis tristezas pequeñas, mis tristezas más grandes. Y pida a Dios para enviar su Espíritu Santo para ayudarnos a mirar en todo como Jesucristo puede ver. Entonces, la importancia de unas cosas son más importantes a otros y a veces menos importancia, ¿verdad? Poco a poco caminamos en el camino a cielo. Esta vida es para practicar a aceptar el amor de nuestro Señor en el cielo. Entonces, practica durante tu vida normal, poco a poco, ¿ok? Nadie es un perfecto, solamente la gente en el cielo. Un día vamos a ser perfecto. Ahora, no. Nadie. No expecta otros para ser perfecto también. ¿Ok? Poco a poco.
Proclamamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ofrecemos nuestras oraciones con un espíritu de gratitud, sabiendo que Dios nos escucha cuando llamamos. Por todos los miembros de la Iglesia, que juntos seamos una voz que clama en el desierto para preparar el camino del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los líderes del gobierno, que Dios les dé una comprensión de las necesidades críticas de aquellos a quienes sirven y sabiduría para abordarlos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por quienes asumen nuevos compromisos, que Dios llene de esperanza a quienes se casen, se conviertan en nuevos padres, hagan profesión religiosa o inicien nuevas carreras, y los guíe a través de todas las alegrías y tristezas del camino de la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que trabajan para defender la vida de los no nacidos, los enfermos, los débiles y los ancianos, por los que defienden el derecho inalentable de la humanidad a la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los reunidos aquí, que aquel que comenzó la buena obra del Evangelio en nosotros la lleve a cabo hasta el día de Cristo Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que han muerto, especialmente Rutilio Jaimes, Efrén Jaimes, Padre Efrén Jaimes, Hijo, María Elena Salazar y Alfredo Carrasco, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Santo Dios, tu gloria llena la creación de luz y vida. Quédate que nosotros y haznos signos cada vez más brillantes de tu presencia. Te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Canto de ofertorio número 266. Levántate. Nos traerá
en el Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimientos en que apoyarnos, socórranos el poderoso auxilio de tu benevolencia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Yeah.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Santiago y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Compartimos la paz del Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Señor, digno de ingresar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por nosotros.
Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios, nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso desciende sobre ustedes, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Nos vamos en paz. Canto de salida 265. Preparen el camino del Señor, que los montes se aplanen, los pozos se rellenen. Preparen el camino del Señor. El que tenga dos capas, que dé una que no tiene. El que tenga que comer, que haga lo mismo. Preparen el camino del Señor. Preparen el camino, el camino. Que los montes se aplanen, los pozos se rellenen, preparen el camino del Señor. No cobren más de lo debido, no abusen de la gente.
culpas que de un ángel no tiene. El que tenga que comer, que haga lo mismo. Para el camino del Señor. Para en el camino del Señor. Que los montes se aplanen, los pozos se rellenen. Gloria a Dios.